La Catedral de Valencia se llenó de fieles dispuestos a participar en la vigilia de oración por España y su unidad, convocada por el cardenal Cañizares y monseñor Esteban Escudero. El acto comenzó con la celebración de una Eucaristía presidida por el purpurado y concelebrada por el obispo auxiliar. Durante su homilía, el cardenal Cañizares señaló que Dios quiere la unidad, aunque nos empeñemos en obrar lo contrario. Dios quiere esto, unidad. Es lo que le es grato, aunque nos empeñemos en obrar lo contrario, por razones que nada tienen que ver con el Evangelio. El cardenal afirmó que el encuentro de oración era un acto de fe y no un acto político. No es un acto político el que estamos participando, es un acto estrictamente de fe en Dios, acto profundamente cristiano, acto de religioso, de adoración a Dios, Padre misericordioso y todopoderoso, en quien confiamos plenamente y de quien esperamos la salvación, la luz, la sabiduría para saber y hacer lo que es grato a sus ojos. Concluida la misa, tuvo lugar la adoración al Santísimo Sacramento, que fue colocado sobre el altar mayor. A continuación se leyeron las preces preparadas por el arzobispado con motivo de esta celebración y para que parroquias y comunidades religiosas puedan introducirlas en las misas durante un mes. Al finalizar la celebración, el cardenal agradeció la respuesta de los fieles ante la convocatoria y su participación.